¿qué tal? Estamos en el 5323, que es una actividad de laboratorio donde vamos a implementar Span local. Span es una utilidad que me permite monitorear el tráfico de puertos específicos de un dispositivo como un switch. Bien, en este caso se puede configurar para monitorear ICMP, etcétera. Básicamente, tabla de direccionamiento y topología. Vamos a armar la topología primero. Tenemos dos switch. Vamos a utilizar GNS3, ya que este tipo de comandos no son compatibles con Packet Trace. Bien, entonces vamos a tomar el router aquí y dos computadoras. Las computadoras pueden utilizar esta función, usarla como el inbase experimental. Esto me permite utilizar varias computadoras iguales en la topología. Bien, y aquí he sacado una y voy a sacar otra. Ahí está. Entonces vamos a empezar a conectar del FAT 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí el 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, bien, entre ellas de 4 a 4, 1, 2, 3, 4, y la conexión al router es 5, 5 al 1, o sea, aquí, aquí, muy bien. Entonces ahora vamos a iniciar todos estos dispositivos. Bien, lo ordenamos así más o menos y los iniciamos. Start. Muy bien. Entonces vamos a ver qué tenemos. Tenemos que armar la topología. Eso ya está. Es OK. Realizar el cableado como se muestra en la imagen. Configurar los hosts. Las computadoras, eso lo vamos a hacer en cuanto carguen los sistemas. Están cargando acá. Configurar los parámetros básicos para el router. Ok, eso sí se puede ir haciendo de momento. Vamos a hacer ese tema, ¿no? Solo hay un router, así que vamos a iniciar la línea de consola. Lo voy a poner aquí para verlo de esta manera. Lo que el router va iniciando, dice que vamos a hacer lo mismo con switch. Y luego a verificar conectividad. Ok. Luego vamos a utilizar lo que es el Wireshark para hacer el monitoreo. Bien. Y configurar el span. Muy bien. Vamos al tema del router. Enable modo de configuración global. No IP domain. Lookup. Bien. Configurar el nombre como está la topología, está bien. Enable secret class. Estos comandos no son realmente obligatorios. Bien. Line BTY04 pass Cisco. Transfer input telnet. Login synchronous. Login synchronous evita que salgan mensajes de este tipo, decíslo en la sesión. Bien, ahí estoy en line BTY, entonces line console 0, hacemos ahí un login synchronous también y pass Cisco. Muy bien, entonces hay que configurar el direccionamiento IP aquí. Interfaz Gigabit 01, en este caso es 1.0 la mía. IP address 112.168.1.1 / 24 y encendemos, como no, la interfaz. Salimos de aquí. No tiene más nada. Así que eso es todo lo que había que hacer en el router. Voy a guardar la configuración. Copy run start. Ahí está, guardado. Me voy a ir directo a el switch 1. Ahora, enable, configure terminal. Ahí vamos a entrar a la interfaz que me conecta al switch 1, que es la 5. Que bueno, esa es la llamada Ethernet 1.0. Ok, interfaz Ethernet 1.0. Y hacemos aquí duplex full.
Perfecto. Entonces ahora entramos al modo configuración global y hacemos lo mismo, LinePTG04, Francisco, login sincronizado, transport input, telnet, LinePTG04, line console, 0, login sincronizado, Francisco, enable secret class, y por último, no IP domain lookup. Es todo lo que hay que hacer ahí. Hay que configurar la interfaz de administración, supongo, pero aquí está, mira, interfaz VLAN 1. Configure terminal. Interfaz VLAN 1. La enciendo. Seteo de una vez la IP address, que es .1.2. Correcto. Y bueno, esto es lo que... Ah, bueno, el gateway. Sí, el gateway. IP default gateway. 1.2.1.1. Ahora sí, copy. Bueno, también podemos editar el hostname. Hostname es S1. Copy wrong star. Bueno. Copy wrong star. Ahí está. Correcto. Voy a cerrarlo y voy a ir al otro. Muy bien. Lo mismo. Ahí está. Hemos terminado de configurar lo básico. Ah, bueno, me falta, creo que, la interfaz de vida. Sí. Ahora sí, está configurado todo. Voy a cerrarlo. Y listo, ya la computadora ha encendido, por lo que podemos seguir seteando el tema del direccionamiento IP. Centro de redes y recursos compartidos. Cambiar la configuración del adaptador. Clic derecho en el adaptador que está conectado a la red. IPv4 aquí. Y la IP es esta. 192.168.1.254. El gateway es el mismo. Bueno, estos parámetros no van a cambiar. Okay. Esta es la PCA. Y esta es la otra. Me voy a ir al mismo lugar. Esta es la número 10 de la red. Todo lo demás queda igual. Bien. Dice que la dirección ya está asignada. Veamos. Es extraño porque no he asignado esa dirección a nadie más. Bueno, ahí está, ya la quitamos. Para comprobar eso, vamos a Windows R, CMD, clicamos en CMD y hacemos ipconfig. Ok, tenemos la dirección IP, damos un ping a nosotros,
para comprobar que funciona. Intentamos dar un ping a el compañero, que es el 254, que está al otro extremo de la conexión. La conexión funciona. Intentamos dar un ping aquí al S3, el ping funciona. Un ping al S1, que es esta. Y por último, un ping al router. Correcto, la conexión es satisfactoria de todas formas. Es muy bueno intentar hacer la misma prueba acá. Me voy a, bueno, aquí. Sí, vamos a hacer lo mismo. CMD. El ping al router. Al S1. Al S3. Y al compañero. Muy bien. Los pines son satisfactorios. Todos. Ahora sí podemos comenzar a jugar con esto. Toda la conectividad es completa. Sí, todos los pines fueron correctos. Igual acá. Todo ha sido completo. Vamos a configurar Spam ahora. Para capturar el tráfico copiado de Wireshark. Es lo que vamos a hacer. Entramos a la consola de nuestro S1. Enable o configuración global y montamos los comandos monitor session 1 fuente, en este caso la de nosotros es interfase ethernet 1.0, no me quiero equivocar, así que voy a ver la quinta, que es 1.0, correcto, y el destino 1.1. muy bien, 1.0. Y monitor session lo mismo, destination, interfase 1.1 y ethernet 1.1. Muy bien, cambiamos de locación porque ahora vamos a explicar un problema que ha ocurrido después de configurar esto. Depende de la imagen que tengamos, esto puede crashear o no lo que es el dispositivo del Cisco. Ok, entonces lo que hice es buscar otra imagen de un switch que es básicamente esta. Que tengo aquí esta, bien, esta sí puede aguantar el monitor session y no crashea la sesión. Bien, entonces seguimos con esto. Tenemos que abrir ahora el Wireshark en nuestro PCA, que es esta, y aquí ya lo tenía instalado, lo vimos en el video anterior también. Entramos a la interfaz Ethernet, que es la que está conectada a la red en concreto, y clicamos aquí para iniciar la captura. Aquí va a empezar a buscar los paquetes, obviamente, ¿no? Que estén en la sesión, básicamente. Entonces ahora vamos a establecer una conexión Telnet del R1, bien, para crear un tipo de tráfico que pueda ser monitoreado. Muy bien, entonces para eso voy a entrar a el S1 aquí, voy a abrir la consola y vamos a hacer Telnet 192.168.1.1, contraseña era Cisco, enable y aquí class, correcto, ya entramos. Bien, hicimos toda esta parte y ahora en el modo con privilegios vamos a emitir un comando de ping a la otra PC 12.168.1.10 a el compañero de la PCP. Del mismo modo vamos a hacer pings a la VLAN del switch 1 y la VLAN del switch 3, que son la VLAN 1, es lo mismo. Y ahí vamos a aquí, bien, y vamos a parar la captura. Utilizamos el filtro de ICMP. Aquí podemos ver los paquetes que se han filtrado. Y bueno, podemos ya investigar los paquetes, depende, ¿no?, de la fuente y el destino. Aquí ya podemos ver la fuente, en este caso, que es la interfaz de VLAN del switch 1 hacia el gateway de nosotros, que es el router. Y sí, se copiaron y reenviaron satisfactoriamente las tramas a nosotros. Como podemos ver, lo estamos recibiendo. Así que sí, la respuesta es sí. Entonces ahora se monitoreó y copió el tráfico de ambas direcciones. Como podemos ver, sí, la respuesta es sí también. Porque podemos ver
todos los paquetes, ¿sí? Como son simplemente de ICMP, el nivel de PIN, pues simplemente lo vamos a ver de esta manera. No vamos a tener más información, más que esta, ¿sí? Pero sí. Entonces, en esta situación, en lugar de utilizar la PCA y un analizador de paquetes como el Wireshark, sería más apropiado emplear un IDS o un IPS, ¿sí? Porque son equipos que están especializados para captar este tipo de información. Recordando, un IDS es un sistema de detección de intrusos y un IPS es un sistema de prevención de intrusos. El IDS es un poco más pasivo y el IPS puede tomar respuesta activa frente a una alerta. Esa es la diferencia. Por tanto, este tipo de sistemas están diseñados para esto, para detectar alertas, anomalías en la red, y es mucho más cómodo que tener una computadora con Wireshark abierto. Eso no es realmente una forma correcta, a pesar de que se puede. Pero es lo recomendado hacer un IDS o un IPS, montarlo ahí. Así que bueno amigos, todo por este video. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido a montarte tu implementación de spam a nivel local. Espero que te haya gustado y chao.